Enemigos. Esto parece el centro de mando de la nave. La señal del transpondedor del capitán es fuerte. Debemos de estar cerca. ¿Derecha o izquierda? Debemos de estar en el calabozo. Estas parecen celdas de detención. Probablemente haya varias celdas de detención. El capitán debe de estar en una de ellas. Tenemos que seguir buscándolo.
no está en ningún lado de aquí. Bloqueado, hola, hola, Thorgan. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Alex MBX, ¿qué onda? ¿Dónde era que yo tenía que salir? Mira por aquí, ustedes cómo han estado. X2. Aquí reportándome. Yo bien. Tenía muchos días que no te reportaba. Que yo escuché gritando. Muero por aquí, yo creo que no. Por aquí. Está bien buena la película, pero oh. Tigre, hace rato que está ahí. No sé, no es por ahí. Dios. ¿Dónde será que está? Una obra de arte. Ahora espero que les haya gustado. Como pudieron ver, hicimos varias colaboraciones ahí con otro youtuber, con William el Peje, con mi amiga Wanda también, lo hizo muy bien. Fueron 5 meses trabajando en esa película. Creo que ha valido la pena, sí. Dando vuelta en sí. Todo tranqui hasta ahora, bro, de tu sábado. Y tú, dime a ver.
cambio, dale. Cargar el punto de control. Carga de nuevo. Busca los calabozos. Dame el rescate, capitán. ¿Qué es? Esto parece el centro de mando de la nave. La señal del transpondedor del capitán es fuerte. Debemos de estar cerca. Se supone que aquí tiene que estar, ¿verdad? Enemigo aquí. Salen volando. Pronto estaré subiendo. De manera individual la participación de cada uno de los actores. Debemos de estar en el calabozo. Estas parecen celdas de detención. Probablemente haya varias celdas de detención. El capitán debe de estar en una de ellas. Tenemos que seguir buscándolo. Ok, por ahí. Primeramente. Porque yo lo busqué aquí, en ejemplo. Me pasé de largo. Entonces, para continuar, había que darle por aquí. Solo que trae. Saciarte por un tubo. Pues ya tú sabes, cuídate. Buenas.
Esto ha sido una temeridad. Los dos lo saben muy bien. Gracias. Marines, preparen y carguen sus armas. Preparados para movernos. Muy bien, señor. Mientras el pacto nos tenía aquí encerrados, oí a los guardias hablar sobre ese mundo en forma de anillo. Lo llaman Halo. Un momento, señor. Accediendo a la red de combate del pacto. Según los datos de sus redes, el anillo tiene una gran importancia religiosa. Si no me equivoco, creen que Halo es una especie de arma, un arma de un poder inmenso e inimaginable. Entonces es cierto. El pacto no paraba de decir que quien controle Halo controlará el destino del universo. Ahora lo entiendo. He interceptado una serie de mensajes sobre un equipo del pacto que está buscando una sala de control. Yo creía que buscaban el puente de un crucero que dejé inutilizado durante la batalla encima del anillo. Pero deben de estar buscando la sala de control de Halo. Mala noticia. Si Halo es un arma y el pacto se hace con su control, la usarán contra nosotros y aniquilarán a toda la raza humana. Jefe, Cortana, tengo una nueva misión para ustedes. Tenemos que llegar antes que el pacto a la sala de control de Halo. ¡Marines, adelante! Sí, señor. Muy bien, señor. Jefe, usted va en cabeza. Debemos volver al hangar de lanzaderas y pedir evacuación. Bien, a ver, estaba deshabilitado. Vamos, bien, vamos a ver. ¿Eso es todo lo que sabes hacer? ¡Quieto! ¿Qué te parece que te maten otra vez? Problema, menos del chat. Vámonos.
uno por ahí. Este lado. ¿Qué demonios? Seguimos. Cortana, Echo 419. Tenemos al capitán y necesitamos evacuación ahora mismo. Negativo, Cortana. Me están atacando patrullas aéreas del pacto y tengo problemas para quitármelas de encima. Será mejor que os busquéis vuestro propio transporte. Lo siento. Recibido, Martillo. Cortana, corto. No tenemos apoyo aéreo, capitán. Hay que aguantar aquí hasta que pueda venir. Basta ya de lloriqueo, soldado. Recuerde que es un infante de marina. Cortana, si el jefe y tú podéis introduciros en una de las naves de transporte del pacto, yo puedo pilotar para salir de aquí. Sí, capitán. Todavía queda una nave de transporte del pacto. La nave de transporte está suelta. ¡Todo el mundo arriba! ¡Vamos a bordo! Nos fuimos. Un momento que me conecte a los controles de la nave. Ah, no hace falta. Este pájaro lo saco yo solo. ¡Capitán! ¡Cazadores! ¡Agárrense! Muy bien, señor. Y ahora no las van a pagar.
El pacto cree que el cartógrafo silencioso está debajo de esta isla. Es una sala de mapas que nos guiará al centro de control de Halo. Hay varias estructuras e instalaciones. En una está la sala de mapas. ¡Vamos a aterrizar! ¡Va a ser duro! ¡Preparados para atacar! ¡En tierra! ¡Vamos, marines! ¡Venga, vamos! Vale, vámonos. Busquemos la sala de mapas que nos mostrará dónde se encuentra el centro de control de Halo. No pierdas el objetivo. Arriba, perras. Ahí, en la pared del acantilado. Seguro que el cartógrafo silencioso está dentro de esa instalación. ¿Alguien ve lo mismo que yo? ¿Cómo vamos a rodear eso, eh? ¿Qué demonios? Parece que hay un camino que lleva al interior de la isla. ¡Vienen otros! ¿Qué te parece?
Que hay que entrar ahí. Esta no es la sala de mapas. Analizando. Este es un puesto de desactivación de seguridad para la instalación principal que está en el otro lugar de esta isla. Desconecta el sistema para que el pacto no pueda bloquearnos.
Ahora deberíamos tener acceso a la instalación principal. Busquemos la sala de mapas. Jefe, Bravo 22 nos traía armamento pesado. Cuando vi que nos enfrentábamos a unos cazadores, pensé que te vendría bien. Bajemos por la playa. Atentos a cualquier cargamento que podamos recuperar. Por aquí, por ahí. Empieza el espectáculo.
¡Disparad! ¡Eliminados! ¡Aquí! ¡Dame un ángulo! ¡No te los quedes todos! ¡Uf! Tío. ¿Qué demonios? Toma, toma, toma. No te escaparás. Estoy en ello. No pierdas el objetivo. ¡Qué demonios! ¡Pueden ser solo esos! ¡Bien! El pacto está luchando a muerte. El cartógrafo debe de estar aquí. Mi análisis indica que la sala de mapas tiene que estar en el piso inferior de esta instalación. Sigamos adelante.
ver. Hay vehículo por aquí. No te puedo. Sí. Un poquito lejos. Tiene que buena forma de uno subir para allá arriba. ¿Por dónde será? ¿Por dónde será? ¿Por dónde será? Señal por ahí. Acabo de escuchar ahí. Eso es para cuando me salgan los grandotes. Eso. No se tira por ahí que hay de granado allá abajo. Tiene que ser por aquí, por reglas. Sobre una terraza así, ¿no?
tropas enemigas en cuanto las veáis. Será más fácil mantenerlos a raya desde dentro de la estructura. ¿Podéis entrar? ¡Negativo! ¡Vienen demasiado deprisa! ¡Negativo! Jefe, tiene que encontrar al cartógrafo. Nosotros los mantendremos ocupados todo lo que podamos. Acháquelos, Marine. Las cosas se nos van a poner difíciles si no salimos antes de que lleguen más refuerzos. Busquemos ese mapa. Mapa mío, ¿dónde tía chiqueta? Invisibilidad. Ya, este mapa que más lejos está. Chivo ello de una vez. Lo he perdido. Puta suerte en el caco. ¡Socorro! ¡Líder muerto, escapar! Eso es bueno. Es chulo noquearlo a ellos. Pero ya se me fue la invisibilidad. Por aquí que va bajar. Ahí. Ese panel holográfico debería activar el mapa. Analizando. El centro de control de Halo está aquí. Esa estructura parece ser una especie de templo o santuario, si no lo he interpretado mal. Interesante. Un santuario no parece un lugar muy apropiado para una instalación tan importante. Cortana al Capitán Case. Afirmativo, martillo corto. Ahora tenemos que salir de aquí para atrás. Qué bobuete. Mierda. Ahí están los tigres de una vez. Subir por ahí.
sabemos que esta ya, no sirve. Se vola. Salir de aquí ahora. Ah, ok, por este lado. Por ahí está. Por esta puerta, ¿eh? Ya voy a salir. Estamos subiendo, ¿eh? Ahora sí. ¡Están por todas partes! ¡Ya los veo! Lo siento. Disculpa. Cortana Echo 419. El jefe y yo estamos arriba. Solicito evacuación. Recibido. Voy para allá. ¡Dios! Ahí está. Cúbreme. Que alguien acabe con eso. ¿Cómo
sencillo. Toma las coordenadas y el plan de vuelo. Cortana, esto está bajo tierra. El pacto ha hecho un examen sísmico y mi análisis muestra que Halo está lleno de túneles que rodean todo el anillo. Espero que no te equivoques, Cortana. Este pelícano no gira bien. Mira el lado positivo. Martillo, lo último que el pacto espera es un ataque aéreo bajo tierra. Estamos dentro del anillo a la carga. Ya lo de bonito eso. ¿No? Hasta aquí hemos llegado. Recibido. Ahora veremos cómo llegar al centro de control. Suerte, Martillo Corto. Las fuerzas del pacto son más numerosas de lo que preveía. Parece que tienen toda la región asegurada. Para dónde ir. Ahora sí. Interesante, aquí el clima parece natural, no artificial. Me pregunto si los sistemas medioambientales del anillo están estropeados o si los diseñadores querían que las instalaciones tuvieran un clima horrible. Aquí, equipo Zulu solicitando ayuda inmediata de las fuerzas del menú. ¿Alguien me recibe? ¡Cambio! Creía que no quedaban fuerzas humanas en esta parte del anillo. Cortana, equipo Zulu, os recibo. Equipo Zulu, aquí ya. Cortana. Mantened la posición, vamos para allá. Recibido, daos prisa. Thank you.
Interesante. Aquí el clima parece natural, no artificial. Me pregunto si los sistemas medioambientales del anillo están estropeados o si los diseñadores querían que las instalaciones tuvieran un clima horrible. Aquí equipo Zulu solicitando ayuda inmediata de las fuerzas del menú. ¿Alguien me recibe? ¡Cambio! Creía que no quedaban fuerzas humanas en esta parte del anillo. Cortana, equipo Zulu, os recibo. Equipo Zulu, aquí Cortana. Mantened la posición, vamos para allá. Recibido, daos prisa. Interesante. Aquí el clima parece natural, no artificial. Me pregunto si los sistemas medioambientales del anillo están estropeados o si los diseñadores querían que las instalaciones tuvieran un clima horrible. Aquí equipo Zulu solicitando ayuda inmediata de las fuerzas del menú. ¿Alguien me recibe? ¡Cambio! Creía que no quedaban fuerzas humanas en esta parte del anillo. Cortana, equipo Zulu, os recibo. Equipo Zulu, aquí Cortana. Mantened la posición, vamos para allá. Recibido. ¡Daos prisa! Interesante. Aquí el clima parece natural, no artificial. Me pregunto si los sistemas medioambientales del anillo están estropeados o si los diseñadores querían que las instalaciones tuvieran un clima horrible. Aquí equipo Zulu solicitando ayuda inmediata de las fuerzas del menú. ¿Alguien me recibe? ¡Cambio! Creía que no quedaban fuerzas humanas en esta parte del anillo. Cortana, equipo Zulu, os recibo. Interesante. Aquí el clima parece natural, no artificial. Me pregunto si los sistemas medioambientales del anillo están estropeados o si los diseñadores querían que las instalaciones tuvieran un clima horrible. Aquí equipo Zulu solicitando ayuda inmediata de las fuerzas del menú. ¿Alguien me recibe? ¡Cambio! Creía que no quedaban fuerzas humanas en esta parte del anillo. Cortana, equipo Zulu, os recibo. Equipo Zulu, aquí Cortana. Mantened la posición, vamos para allá. Recibido. ¡Daos prisa!
Ahí vamos por el ascensor. ¡Sálvate!
así se hace. Jefe maestro, señor, me alegro de verle. A buscarlos. Los he encontrado. Lo han intentado con todas sus fuerzas, pero tenían que vérselas con el mejor pelotón del cuerpo de marina. Encontraré a ese cerdo. Me digo, la agarré con el torso en la que va a matar. Derríbalo.
Vamos ya, carajo. ¡Contacto! ¡Se acerca a los morteros del pacto! El pacto ha colocado sus tanques para defender la entrada al túnel. Tanta coraza para nada. Vamos a acabar con los demás. ¡Disparad! ¡Venga! Tigre arriba. Necesitamos algo para abrir esa puerta. Faltaría para entrar a la vez.
un tanque, yo creo que le falta.
¡Fuera! Encontrado. Lo tenía yo. Muy bien. Hola Marcial, ¿qué tal?
ese era mío. ¿Qué onda, Marshall? Explotado. Fare ora. Esto es lo que lleva al patio nada más.
Creía que el pacto había eliminado a todos los marines de esta zona. Silencio. ¿No oís algo? Nave de transporte. Creía que el pacto había eliminado a todos los marines de esta zona. ¿Habéis oído eso? ¡Oh, Dios! Nave de transporte del pacto aproximándose. ¡A cubierto! Tenemos el pacto detrás de nosotros. ¡Estamos atrapados! Son tan duros. Lo tenía. Este se ha movido. Tenemos que subir este arrecife. Marines, manteneos en posición. Nosotros nos ocuparemos de esos cañones. Jefe maestro, debemos escalar este risco y situarnos debajo de esos cañones fijos. No estoy para heroísmos con esos cañones, Cortana. Manteniendo posición. Come on.
señor, el pacto está atrincherado en esas rocas. Nos tienen atrapados aquí abajo. Hola. Tenemos que subir este arrecife. Rocas. Marines, manteneos en posición. Nosotros nos ocuparemos de esos cañones. Jefe maestro, debemos escalar este risco y situarnos debajo de esos cañones fijos. No estoy para heroísmos con esos cañones, Cortana. Manteniendo posición. Señor, el pacto está atrincherado en esas rocas. Nos tienen atrapados aquí abajo. Tenemos que subir este arrecife. Marines, manteneos en posición. Nosotros nos ocuparemos de esos cañones. Jefe maestro, debemos escalar este risco y situarnos debajo de esos cañones fijos. ¿Sabes quién es Hilde? No estoy para heroísmos con esos cañones, no sé, Cortana. Manteniendo posición. En esas rocas. Nos tienen atrapados aquí abajo. Tenemos que subir este arrecife. Marines, manteneos en posición. Nosotros nos ocuparemos de esos cañones. Jefe maestro, debemos escalar este risco y situarnos debajo de esos cañones fijos. No estoy para heroísmos con esos cañones, Cortana. Manteniendo posición. Creo que se me iba a salvar, no sé. Grenada.
Bueno, ¿qué compramos? No sé, ahora si es aquí. Nos vemos.